Son las 2 y van las 3. 1. El presidente Andrés Manuel López Obrador tomará 5 días de descanso con motivo de las fiestas de fin de año. Dijo que saldría el 27 de diciembre, aunque ese día todavía habrá conferencia de prensa matutina, y vuelve a Palacio Nacional el 2 de enero. Según esta previsión, el 24 de diciembre sí habría actividad por la mañana y descansaría la Navidad el 25 de diciembre y presentaría informes ante la prensa los días 26 y 27 de este mismo mes. 2. El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, presentó información sobre la variación de empleo en los últimos meses del año. El director del INS señaló que en diciembre de cada año se pierden 270 mil empleos en promedio. Detalló que lo anterior ocurre en los últimos 10 años y que los empleos perdidos corresponden al 59% son plazas permanentes y 41% eventuales. Zoe Robledo anunció además que buscarán el aseguramiento en el INS de trabajadores jornaleros para que tengan seguridad social incluso fuera de su temporada de trabajo, en un esquema similar al de los trabajadoras del hogar. 3. Los secretarios de Agricultura, Bienestar, Comunicaciones, Cultura, Desarrollo Urbano, Economía, Educación, Energía, Gobernación, Hacienda, Defensa Nacional, Función Pública, Marina, Medio Ambiente, Relaciones Exteriores, Salud, Seguridad, Ciudadanía, Trabajo y Turismo cobrarán un aguinaldo de más de 100 mil pesos y el primero en la era del presidente Andrés Manuel López Obrador. Cada 12 meses los secretarios de Estado de Cuarta Transformación reciben cuando menos 40 días de su salario bruto ordinario, una prestación superior a la del trabajador promedio que no pertenece al sector público federal, que recibe un aguinaldo mínimo equivalente a 15 días de salario, según lo establecido en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo.